nombre es Belva Querizo, estamos en Montañita. Montañita. Desde uno de los destinos turísticos más atractivos del Ecuador. Quiero mucha Montañita. Presentaremos cómo este pequeño poblado de pescadores se convirtió en la sede de los más importantes surfistas del mundo. De la mano del poeta, probaremos el cóctel más pedido de Montañita. Imagínense antes, agricultor Montañita, ahora turístico Montañita. Veremos cómo estos ecuatorianos han sabido enfrentar a la adversidad y continúan empeñados en convertir a Montañita en un paraíso costero. Venir a Montañita es venir a hacer lo que te gusta, cuando te gusta y como te guste. Aprenderemos cómo subirnos a una tabla de surf y seremos testigos de la velocidad y pericia de los llamados reyes de las olas. El pequeño poblado de Montañita está ubicado en la parroquia Manglar Alto, en la costa norte de la provincia de Santa Elena. Desde Guayaquil, toma 2 horas y media llegar a este paraíso costero, destino ideal para la práctica del surf. Existen paraísos para turismo de naturaleza, de cultura, de gastronomía, y cientos más según el goce del cuerpo, los sentidos y el espíritu. Pero en el Ecuador, la meca, el plus ultra de los surfistas de todo el planeta, es Montañita. Cada año, cientos de surfistas se reúnen en este pequeño rincón ecuatoriano para el Mundial Master de Surf. El lugar en sí es perfecto. Tenemos todo lo que, cualquier persona que surfea puede necesitar o desear. Tenemos, geográficamente hablando, está lo verde atrás de los cerros. Tenemos las playas, tenemos una punta de rocas. Aparte de eso, pues la ola en sí, aún a pesar que ha cambiado mucho, porque desde el año 82-83, época del niño 83, hubieron muchos cambios en el fondo, pero aún a pesar de eso, todavía sigue siendo una ola de calidad mundial, hasta el punto de que aquí se llevan efecto campeonatos internacionales, y como ejemplo que estamos teniendo ahorita, que es un campeonato mundial. Mira, vengo a bailar, porque a mí la gente no me para, sí. Ola tras ola de andar, mira la vida como la espuma se nos va. El Montañita de esa época era un Montañita completamente natural, o sea, era lo verde, lo selvático prácticamente al pie del mar y con otros 3 ríos increíbles, este mar turquesa, y cuando bajaba la marea aquí se hacía una playa inmensa, era un paraíso, o sea, esto era, sigue siéndolo de cierta manera, ¿verdad? Pero en esa época era lo natural, era el sueño de cualquier persona como nosotros que le gusta surfear y cosas por el estilo. Era un sueño hecho realidad, más aún que tuvimos la oportunidad de quedarnos aquí por décadas, ¿no? Mira, vengo a bailar, porque a mí la gente no me para. Sí, ola tras ola de andar, mira la vida como la espuma se nos va. Que el crecimiento fue, el desarrollo fue demasiado rápido, demasiado pronto. Entonces parece que autoridades no tuvieron el tiempo necesario para poder organizar este crecimiento, por ejemplo, en lo que significa alcantarillado, alumbrado, o el crecimiento mismo de la población, por ejemplo, hacia el valle, que le llaman el Tirillo ahora, hacia los cerros, es el crecimiento que hay es tan inmenso que están haciendo casas por todos lados, por todas las colinas, por todos los cerros, que antes cuando yo venía caminando por las noches, por X razón, y regresaba, yo regresaba en la oscuridad, hacia unas pequeñitas luces que habían en el pueblo. Ahora es una sola luz, inmensa hasta que llega al pueblo y sobrepasa. O sea, es el crecimiento que esto ha tenido es en 10 años, pero yo no lo he visto en otra parte. De ser un pueblo apacible de pescadores, Montañita en los últimos años continúa siendo un poderoso imán para empresarios que sienten en su clima, en su paisaje y en su gente, la tierra propicia para emprender un negocio. Los versos al vino del poeta místico persa Omar Hayam tienen su versión Montañita. La diferencia de este poeta ecuatoriano es que no necesita papel para escribirlos. Basta con mezclar frutas, colores, ritmo y alegría. Por eso nosotros vendemos cócteles preparados, bien preparados,
Si viene un niño, quiere un cóctel virgen, también hay sin alcohol. Para todo el mundo preparo yo. La pasión, esto salió hace 3 años, salió en televisión a nivel internacional, porque yo lo comencé a inventar, no solamente el cóctel, solamente la decoración del cóctel. La decoración del cóctel, porque este señor que me enseñó coctelería me dijo, el cóctel primero entra por los ojos y después por la boca. Cuando tú prepares un cóctel, haz que se parezca bien de lejos, que llame a la gente, que llame la atención. Y después que lo prueban, dice, está muy rico, pero ¿cuál de las dos? Y me dicen las dos cosas, porque la creación viene de la visión primero. Es como tener una casa, es como tener una carreta como esta, y si no la decoro bien como yo quiero, no me siento bien. Asimismo mi cóctel, si no tengo una buena representación, no, para mí, ni a mí mismo me va a ganar de tomármelo. Este cóctel de la pasión, los ingredientes principales son bases de fruta, como es la piña, fresa y maracuyá, un golpe de leche condensada, un golpe de granadina y un tope de ron. El amor lo creo yo, por eso me dicen el poeta, porque el poeta podrá haber dejado de decir poesía, pero en las creaciones, en los cócteles, yo le digo a la gente, me dicen poeta, pero una poesía, ahí mi amor, ahí van graduados en el cóctel, te tomas 3 solitas, hablas poesía. Mientras el poeta nos deleitaba con sus versos, en las calles de Montañita, todo estaba listo para que el Campeonato Mundial Master de Surf arranque sobre las olas. En Montañita es bien particular. Yo que vivo aquí desde 15 años, cuando yo voy viajando, yo extraño Montañita, porque si yo quiero comida italiana, la tengo del italiano, no de la persona del país que quiso hacer comida italiana. Tenemos comida turca, comida griega, comida italiana, comida francesa. Del mismo país, la persona viene de Francia y te cocina. Tenemos una gastronomía increíble. Quiero mucha Montañita. Montañita nació del liberalismo, ¿no? Que todo se podía hacer a donde uno quería, como quería, y eso ha llevado mucha gente a venir acá a Montañita. Ahorita hay demasiada gente que viene y ya nos estamos organizando con el proyecto del ATP, con la gente ya que quiere dignificar su trabajo y recibir mejor al turista. Intervenciones concretas son las que realiza el Ministerio de Turismo en la comuna Montañita del Cantón Santa Elena. La primera y de mayor envergadura es el proyecto de declaratoria de Montañita como Área Turística Protegida, ATP, concepto que ampara la Ley de Turismo y su Reglamento General de Actividades. El proyecto de Áreas Turísticas Protegidas es un proyecto por el cual se hace un análisis turístico, urbanístico y se resuelven problemáticas tanto urbanas como económicas de la zona, siempre enfocado con una vocación turística. Montañita se eligió porque es uno de los grandes destinos turísticos del Ecuador, sobre todo en su parte continental. Una ATP es un espacio del territorio nacional que cuenta con atractivos turísticos que por su valor son reconocidos, establecidos y protegidos por el Estado, de manera que puedan ser manejados bajo principios de turismo consciente, para alcanzar los objetivos del buen vivir. Los proyectos se han iniciado en conjunto con el municipio de Santa Elena y la dirigencia comunal. Como referente turístico queremos no quitarle la vida que tiene, sino recuperarle su principal alma, el alma que tenía esta ciudad. Esta ciudad tenía un alma muy característica, decían que era mágica y por eso se quedaban los extranjeros. Cosa que al parecer por un turismo masivo, descontrolado y sin una proyección lo suficientemente ordenada, ha estado perdiéndola y lo que queremos es recuperarla, recuperar ese estilo de vida en el que la ecología, el hombre y su desarrollo urbano y turístico no rompían, sino se integraban.
Antes no era una cultura turística Montañita, sino que era un pueblito de la nada que recibía surfistas. Ahorita la gente vieron que pueden desarrollar ese lado turístico, le están poniendo bastante empeño para capacitarse, para poder recibir a la gente de buena manera. Aquí hay gente de todas partes, hay noruego, hay gente de Costa Rica, hay gente de Canadá, de Estados Unidos, de Israel, que viven aquí y también que nos vienen a visitar ahí de todo el mundo. Y yo creo que eso es lo que da su poncha Montañita, lo que le da la luz. Pero la ciudad no es la única intervenida. Para los surfistas está pensado el diseño de un sistema de señalética a través de paneles informativos y señales de direccionamiento, las mismas que estarán elaboradas de material reciclado. El crecimiento descontrolado de la ciudad generó que necesiten un tipo de normativa para que la imagen urbana sea siempre parecida. Por ejemplo, el uso del material, que sea todo en guadúa, o la posibilidad de que solo haya dos o tres plantas de altura, o que las cubiertas o que todos los tejados tengan que tener una misma imagen. Eso nos generará un destino turístico interesante, ya que no solo su flujo económico se verá afectado, sino también su imagen propia dentro del Ecuador. Y podremos promover el turismo consciente a través de una integración con la comunidad y con el entorno mucho más directa. Otro importante proyecto en ejecución a favor de los habitantes de Montañita y su medio ambiente es el del manejo de aguas servidas y alcantarillado. Las llamadas aguas negras, provenientes de establecimientos, casas y servicios en general, serán transformadas en agua para riego, aprovechando casi la totalidad del porcentaje de este líquido vital. Las aguas servidas no tenían descarga hacia ningún sitio. Tenían una red de colectores primarios, los cuales no desembocaban a ningún sitio. Entonces requerían una obra complementaria. ¿En qué consistía esa obra complementaria? En continuar la red de colectores, en la construcción de una estación de bombeo, una línea de impulsión, una línea de gravedad y las cuatro lagunas que tenemos acá. Es importante señalar que este, junto con otros proyectos, no se llevaron a cabo a propósito del Mundial. La problemática de Montañita está siendo intervenida con soluciones hace casi un año. El beneficio es que superará definitivamente todo su problema sanitario. Al ser Montañita un área turística protegida, lo que se busca es que todo lo que se haga en favor de este poblado sea para beneficio total del Ecuador y del resto del mundo. No es solo ir a visitar un pueblo, sino es viajar un poquito en todos los países del mundo. Estando aquí, encuentra uno, puede saber de lo que pasa en su país, de a dónde fue. En una visita en Montañita, al final puede visitar 10 países, creo, hablando con la gente, en una visita. Unos 5.000 personas se pueden hospedar aquí, estar bien, estar tranquilo en hoteles. Tenemos más de 1.000 plazas más en pensiones pequeñas, en habitación en la casa. Y para pasar el día en los restaurantes pueden venir 15, 20.000 si quieren, les estamos esperando. En Montañita es bien particular. Yo que vivo aquí desde 15 años, cuando yo voy viajando, yo extraño Montañita, porque si yo quiero comida italiana, la tengo del italiano, no de la persona del país que quiso hacer comida italiana. Tenemos comida turca, comida griega, comida italiana, comida francesa. Del mismo país, la persona viene de Francia y te cocina. Tenemos una gastronomía increíble. Vengan a visitarnos y ayúdennos a hacer un Montañita mejor. Entonces nosotros estamos esforzándonos bastante para que todo el mundo se sienta bien y que no esté en un lugar caótico o sucio. Entonces el turista que viene, que vengan con cultura, ayudarnos a hacer la Montañita algo bonito con la presencia y la esencia de cada uno que quiera visitarnos. Le estamos esperando. Viene acá, es a buscar lo diferente, lo que no tiene su país, viene a ver lo original, lo autóctono, viene a ver la caña, viene a ver el cade, viene a ver la madera, viene a ver lo que no tienen allá, y lo que tienen allá todos los días, que es concreto y cemento. Entonces, si aquí transformamos eso en esto, poco a poco se va a ir muriendo ese turismo que viene acá. Pero yo sí pienso que debería haber una especie de regulación a nivel del Ministerio de Vivienda, Gobernación, Municipio, que haya una regulación en la construcción, que lleguen que les permitan hacer 3-4 pisos y que todos tengan la obligación de construir
con materiales de la zona, que usen piedra del río, piedra de cantera, que usen madera, y si no quieren usar madera, perfecto, pero que adornen o que, le hagan un disfraz a la fachada, al edificio, con este material, o sea, que se vea autóctono, que se vea folclórico, que se vea original, que se vea nativo. Esa es mi preocupación, lo que debería haber de alguna manera cierta regulación. En lo que es pararse, es la técnica con la cual se para, pero eso se va a desarrollar solo con la práctica. Aquí lo único que podemos hacer es enseñar, bueno, coge la tabla así, te vas a parar, el peso hacia adelante, doblas las rodillas, mira hacia adelante, no la tabla y fluye hasta la playa. Pero eso va a ser solo con la práctica, que lo van a desarrollar y desarrollar cada vez mejor. La gente que surfea lo mejor así del mundo, igual se caen, igual de todo pasa. La única diferencia es cuántas veces le pasa a ellos y cuántas veces pasa cuando estamos aprendiendo. Pero a todos va a pasar eso. Es solo práctica y práctica y práctica. Quiero mucho a Montañita. La International Surfing Association daba inicio a la sexta competencia mundial de surf en Montañita. 120 participantes de los 5 continentes estaban listos para surcar las olas. El programa arrancaba con el conocido ritual de integración. Todos los equipos colocaron en una gran pecera arena traída de sus países, simbolizando la hermandad indisoluble entre deportistas. El paradisíaco horizonte de este balneario ecuatoriano sería testigo durante 9 días de diversas competencias en este deporte. Los mejores surfistas del mundo se elevarían sobre las olas más atractivas del continente. Los ojos del planeta, la prensa internacional y todas las seguridades del caso ajustaban los últimos detalles para presenciar la competencia. Montañita se ha convertido en un lugar muy turístico, muy llamada atención por los bañistas, por los surfistas, por todo. La gente viene acá, viene a disfrutar, viene a desestresarse, viene a pasarla muy chévere. Nosotros aquí como rescatistas lo que hacemos es brindarle la seguridad integral de cada uno de ellos. Nosotros nacimos de un grupo de compañeros que nos reuníamos en Salinas. Hubo la necesidad porque en sí, por el mar, por el riesgo, por todo eso, siempre con el apoyo de la capitanía, que quienes nos instruía, nos capacitaba. A base de todo eso, nosotros hicimos un grupo compacto y nos dispersamos en todo lo que era la Ruta del Sol. Ecuador es hermoso, me encanta, los paisajes, la gente, todo. Una cultura preciosa. Que vengan, vengan. Es muy lindo. Lo básico para aprender a surfear es estar libre de cualquier preconcepción en el cuerpo o de lo que sea acerca de nosotros y querer divertirse, pasarla bien, no pensar en nada, remar, caerse millones de veces y algún día surfear alguna ola y algún día seguir practicando y disfrutar eso. Cada vez un poco más adentro, cada vez a lo mejor un poco más grande, otra playa. Estar con la gente, conversar adentro y pasarla súper bien. Estábamos enseñándole lo básico en lo que es pararse. Es la técnica con la cual se para. Aquí lo único que podemos hacer es enseñar, bueno, coge la tabla así, te vas a parar, el peso hacia adelante, doblas las rodillas, mira hacia adelante, no la tabla y fluye hasta la playa. Pero eso va a ser solo con la práctica, que lo van a desarrollar y desarrollar cada vez mejor. La gente que surfea lo mejor así del mundo, igual se caen. Igual de todo pasa, la única diferencia es cuántas veces le pasa a ellos y cuántas veces pasa cuando estamos aprendiendo. Pero a todos va a pasar eso, es solo práctica y práctica y práctica.
No, Montañita desde el principio siempre fue buena para surfear y siempre fue conocida entre la gente que surfea, pero ahora con estas competencias que más y más veces hay, me parece positivo porque así más apoyo va a haber de las empresas nacionales y extranjeras para los deportistas. Por ejemplo, no solo en Montañita, sino en todo el Ecuador. Que sea un referente del surf internacional, pero no solamente para aquí, sino para todo lado. Y es un deporte al aire libre que necesita apoyo y no se necesita nada. Es una tabla, shorts y ahí a fluir se ha dicho. Montañita es reconocido o se inició por el surf. Eso le dio mucha fama a nivel internacional. Y la gente comenzó a venir por el surf. Pero eso fue cambiando un poco porque a medida que se fue incrementando los hoteles, los bares, las discotecas, los restaurantes, no solo venía gente que le gustaba el surf, ya venía gente a disfrutar de otras cosas, ¿ya? Y fue cambiando un poco eso, pero la esencia de Montañita es el surf. ¿Por qué Montañita para el surf? Porque es considerada una de las mejores olas a nivel mundial, tanto a nivel mundial como en el Ecuador. Para mí es la mejor ola del Ecuador, la que más me gusta. Se tiene constancia de la presencia del surf desde hace más de 500 años en las islas de Polinesia. Sin embargo, al norte del Perú, las culturas locales dejaron dibujos que muestran a hombres remontando olas. En muchos países de distintos continentes, el surf se conoció ya en los años 60. Actualmente, se practica el surf en casi todo el mundo, aunque las industrias más importantes de tablas y complementos tienen sus sedes en Australia, al sur de Europa y en Estados Unidos. Entre los destinos más solicitados por los viajeros practicantes están Australia y el sudeste asiático. El surf es un deporte pujante también en Latinoamérica, en algunas zonas de Perú, Chile, Ecuador y Brasil, con una gran cantidad de playas aptas e ideales para este deporte. La primera etapa de la competencia consistía en las pruebas libres. Los miembros de cada país deben cumplir con una meta: correr la mayor cantidad de olas en un determinado tiempo. El espectáculo se podía admirar en el mar y en la playa también. La siguiente etapa a cumplir fueron las postas. Las postas exigen a los surfistas correr 3 olas, regresar a la playa y rápidamente cambiar el turno para que su compañero de equipo nuevamente alcance las corrientes marinas. Suma mayor cantidad de puntos el equipo que más corre olas dentro del tiempo establecido. Finalmente, los jueces calificaron meta cumplida, estilo al momento de correr las olas, pericia para mantenerse sobre ellas y el dominio de su tabla en relación con el oleaje del mar. De entre los premios, a los ganadores se les entregó una tabla elaborada a mano por uno de los reconocidos artesanos de Montañita, Raski Moreira. Bueno, una organización impecable, pensaron en todo, siempre estuvieron un día adelante, un paso adelante con respecto a lo que fue toda la logística, muy bien organizado. Esperemos tengan más mundiales seguidos aquí, la gente increíble, el lugar mágico y bueno, las olas no pararon, bastante contento de este resultado y de estar aquí en Ecuador. Montañita, como siempre, nos brindó olas mágicas durante toda la semana. Y bueno, la gente de acá de Ecuador también, que es bastante agradable y apoya siempre este deporte muchísimo. Como todo deporte, el surf pretende ser un medio para comunicar hermandad, unión y fraternidad entre los pueblos de la tierra. Y qué mejor que practicarlo en uno de los destinos naturales más atractivos de toda la costa ecuatoriana. ¿Cómo vamos la vida?
Esta pregunta profundita. Amo la vida a través de los regalos hermosos que Adonai Dios me ha dado. Me dio este lugar para disfrutarlo, vivirlo desde su comienzo, de cuando era tan autóctono, natural. Luego me dio la oportunidad de conocerlo a él como lo que es, ¿verdad? Es el Dios todopoderoso, hacedor de todas las cosas, misericordioso y amante de los que lo aman. Y luego me dio la oportunidad de vivir y amar la vida a través de mis hijos. Me dio ese regalo tan bello que me ha dado, que son mis tres hijos. Entonces, si yo conjugo estas tres cosas, ¿qué más puedo pedir? Tengo el lugar de mi vida, tengo a mi Señor en mi vida y tengo a mis hijos en mi vida. Lo tengo todo. Vamos para el party. Ponte sexy. Te quiero ir conmigo, baby. Alara, messi. Esta impresionante obra de ingeniería, por su complejidad, motivó la denominación del ferrocarril ecuatoriano como el tren más difícil del mundo. Nos localizamos acá sobre 2.347 metros sobre el nivel del mar.